here for gathering any information they have from us. Qui sono i servi di coloro che hanno il padrone del loro lavoro con Gesù Cristo.
Ranch trim and ice, we saw on the summer, Greg would on a year, and the acres and cows are to where the name and head us in the Viva VA. Where there's necessary, still lots of training, see who should follow. Use the elecciones, don't park elecciones, and the elecciones. Indirizzo, tamo, pamoreus, curva, rubi, bulbus, meus, supplicante, margideus. Prima ria, se la patrona, ex obisimi, tutto questo andristi. Precious may non subdigne, se tu bonus, vada in mene, care, nei canarini. In the role is all pressa, era veris. Mesa, pressa, stava, tu, madre, extra, contentantis, maledictis, planis, arte, usuritis. Tuo, connecti, deritis, oro, su, pressa, da, finis, corpo, trini, quali, gerne, curro, mei, finis. Lacri mossa di esila, quare surge ex valida iuditando somo reus. Ui ergo pace Deus, die in Jesu Domine, nome e tre. Te consideraría Dios cualquier cosa que le pidieres.
Dícele Jesús, tu hermano resucitará. Respondióle Marta, bien sé que resucitará la resurrección universal del último día. Díjole Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque hubiere muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Respondióle, sí, Señor, lo creo. Y creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que has venido a este mundo. Pueden sentarse. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas palabras del libro de Job, la Iglesia, la Santa Madre Iglesia, nos da empezando mañana en las lecturas del oficio divino. El libro de Job tiene esta sabiduría que nos conviene meditar frecuentemente. Cuando tenemos esta confusión, o cuando sentimos la angustia de tener que pasar por esas pruebas, ¿no? Cuando un joven muere, cuando los inocentes tienen que sufrir, nos hace sentir confundidos, de verdad. Y aquí en el caso de Job, él tuvo que aprender o mostrar, ¿no?, de que estamos en las manos de Dios, que sea para cosas buenas o cosas malas. Y esa es la fe que la Iglesia exige que tengamos en la presencia de estos sufrimientos, estas pruebas. Porque a lo mejor podemos quejarnos y pensar, ¿cómo es posible que Dios permite estas cosas, ¿no? Especialmente en el caso de Jorge, un joven que apenas llegó, que vino de lejos, con ganas de ayudar en la parroquia, conocer esta obra para discernir su vocación. Estaba con estas ganas de entregar su vida al servicio de Dios. Y el Señor le quitó de la vida antes de su tiempo aparecer. ¿Cómo entendemos eso? ¿Y cómo es posible no decir que Dios no es justo? ¿Dios no nos escucha? Pues es porque necesitamos entender que los caminos de Dios, los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, ni son nuestros caminos. Porque el Señor no está para, pues, darnos buenas cosas. No está para hacernos sentir bien. Está, digamos, nos puso aquí, nos sostiene en vida para que aprendamos a amarlo. Amarlo sobre todas las cosas. Y no es que el Señor no es compasivo, al contrario. Él es sumamente compasivo, mucho más en verdad que somos compasivos para con nosotros. Porque Él es quien entiende lo que necesitamos más. Qué interesante que mañana el Evangelio que vamos a leer en la misa es la escena de cuando Jesús encuentra a la viuda de Naín saliendo con el ataúd con su hijo único.
Y el Señor tuvo compasión. Es un caso muy parecido, porque también la mamá, porque Jorge era un hijo único, su único hermano, habiendo muerto también hace poco. Y el Señor tuvo compasión, y la iglesia sigue teniéndonos compasión en esos momentos, como vemos en los rezos, los cantos de esa misa de Requiem, porque la muerte sí es algo triste, algo desafortunado. Porque cuando amamos a otra persona, la naturaleza del amor es que permanece para siempre, no debe acabar. El problema es que sufrimos del pecado, hemos pecado, sufrimos de una ceguera de nuestra vista, porque pensamos que los amores de este mundo, o más bien muchas veces los apegos de este mundo, son el verdadero amor para el cual fuimos hechos. Y en este sentido somos tan necios que Dios tiene que llamarnos la atención para que entendamos en verdad. Pero sí, el Señor tuvo compasión de la mamá de este joven, como también tiene compasión con nosotros, llamándonos la atención constantemente para que salgamos de esta ceguera y una vez para siempre vivamos para ese fin por el cual fuimos hechos. Algo que, al parecer, Jorge estaba empezando a entender, como vemos con el hecho de que estaba con tantas ganas de participar en cuanto que podía para servir al Señor, ¿no?, en todo. Y hasta con este deseo de entregar su vida para servirle, pensando más que todo en su mayor honra y gloria y no en sus propias necesidades. Pero sí debemos de pedir por él, ¿no? Es una obra de misericordia, pidiendo también por el consuelo de su familia. También entendí algo, tal vez, de lo que estaba sintiendo nuestro Señor en este evangelio, ¿no? Porque fue el duelo de la mamá lo que le conmovió a la compasión, y hoy me tocó también ser quien informó a la mamá de Jorge de que había fallecido. Y ese llanto es uno que tal vez nunca voy a olvidar. Entonces debemos de tener esta compasión, de pedir por ella, por la familia, por el descanso eterno de su alma, y también aprovechar para nosotros también, ¿no? Porque Dios no permite que sucedan cosas malas si no es para lograr cosas buenas, mejores, ¿no? Es que tenemos que entenderlo, tenemos que aprovechar. Muchas veces nos pasa por alto. Pero así también como en el evangelio que leímos en esta misa, ¿no? Del encuentro de otra, otro caso de la resucitación de un muerto. Antes de levantar a Lázaro de la muerte, el Señor sabía perfectamente lo que iba a hacer, pero necesitaba enseñarnos algunas cosas. Por eso dijo, ¿no?, a sus discípulos, ¿no?, que estaba contento de que había demorado ahí antes de ir, para que entendieran ellos, para que vieran la gloria de Dios. Y aquí también, en este encuentro, ¿no?,
sale la hermana de Lázaro, ¿no? Para decirle: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Señor supo eso. Y el Señor le afirmó, ¿no? O ella declaró, todavía teniendo fe en este momento de duelo: sé que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Dícele Jesús: resucitará tu hermano. Pero ella todavía no había entendido, porque no es simplemente algo que esperamos para un futuro muy lejano. Para los que entienden las cosas como Dios quiere que las entendamos, ¿no? La resurrección empieza ya. La vida del cielo empieza ya. No es algo que esperamos, ¿no? Como muchos desafortunadamente hacen, posponiendo y posponiendo su conversión. La vida del cielo empieza ya en conocer a Cristo, como afirme Cristo a Marta: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que empecemos todos, ¿no?, honrando la memoria de Jorge, ¿no?, y todos nuestros queridos difuntos, honrando su memoria, que empezamos a vivir ahora de veras la vida de Jesús y en Jesús, que es la misma vida que permanecerá en nosotros para siempre. Requiem eterna, Dona e Domine. Que descanse en paz. Yes. Domine Jesu Christe, rex gloria mira anima sancti et fidelem de fulgore et cum semper mia de profundo lato vivrae in te ore leos, et sorve ad eas Tartarus, ne carmen obscurum, sed simi per sanctus Michaia, representere es in lucem sanctam, famole labrae consisti et seminienus, ostias et preces tibi Domine lauis offerimus de suscite con malos iis. Por hoy en hora de facemos vagas, Domine, y morir transire ad vitam, famole madre, insisti et seminire.
pro mia secula secula Dominus Solo salutare i nostri che sempre il domenico e grazie salve e domenica Santo Padre Onnipotente delle Deus per Cristo in nome nostro e in col nobis per beati e resurrezione se fossi ut post con Cristo al certo morire di condizione e io sono consapevole del futuro e molto di tale spedizione tu risegni a fidele vos domine e vivo mutato il nome tuo ritorno e ti saluto e celeste e studi snicolato di domo eterna e in cieli salinazio comparatore e di Dio come angeli, se da arcangeli, scontroni, se dominazione, lo scontrono di malizia, ci letti, se si uccisi. E non glori ai tuoi, con i nostri nemici. Santo, 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 nome di Teo, salvo, e nei suoi cieli, e per la gloria, tuo, con il cielo. Benedicto, qui veni, di nome di Domini, cosa ne dice?
Però mia secula seculorum, amen, ore. Precepti solus avego smoni di evidenza duzione corona ti avremo ricevuto. Padre nostro, qui è sinceri, sono di ricevere nel tuo. Alveni al regno in tuo, più voluta scura, si per ricevere di terra. Padre nostro, mi creiamo per le sue ieri, mi trovo che sei di nostro, si creiamo per i ricoperi fuori dei nostri. E ne è nostro in tuo caso in tentazione. Però mia secola seguo. Pastor, seeds and parables. Agnus Dei, Vobis peccatum, dona eis recipe. Agnus Dei, Vobis peccatum, dona eis recipe. Agni Dei, Vobis peccatum, dona eis recipe.
Señor, gracias por el poder de Dios, de mis pecados, gracias por el costo y el eterno. Ecce Agnus Dei, ecce porta Domine nostri signori, sui presso e me, senza altre guerre, se non mi trovi in me. Domine nostri signori, sui presso e me, senza altre guerre, se non mi trovi in me. Domine nostri signori, sui presso e me, senza altre guerre, se non mi trovi in me. Todos que quieren comulgarse comulguen de este lado, en este lado, y no se acerquen a este lado, por favor. Con San Cristo y Señor Jesús.
santi sois in eterna creatus. Domino suis. Oremus. Presta questus omnipotens Deus ut anima favorem tui monte, quae hoc seculo gravi et sacrificis purgata et a peccatis expedita, in urgentiam malinger et brevium caveat in eternum. Per nomine nostrum Iesum Christum Deum tuum, exequit et regnat in Padre Spiritus Sanctus, per omnia saecula saeculorum. Nomine suis. Requiescant in pace. Yeah.
Christum Dominum nostrum.